No, me va a ver ahorita. Para que le escurra el aceite. Pero, gracias. Espérame. Buena. Un toquecito a lo loco. Buena. Rico le queda hecho salado. Este te fue con queso. ¿Qué es? Huela, qué rica, tiene la pupusa, chiquitín. Ajá. Qué rica. Sí, está rica. Quiero probar, chiquitín. Ya se acabó. Ajá, ya empezó. Mira, esta cosilla tengo en la mano ya, miren. Es que es muy grande la cacerola, hija. Pruebe, camarada, qué rico. Sí, está la chiquilín. Está rico, viejo. Vale, tenemos sí. Que grabar al chiquilín. Vaya, vaya, viejo. Qué rica. ¿Qué le? Tan buena. Solo mayonesa le pongo. Yo no sé, pues yo no sé cómo lo vas a hacer. Ay, perfina, esa se le pone poquito. Esto es mayonesa nomás. ¿Cómo vamos, pastelera vieja? Digo, bananera vieja. Hoy no hay mucha mosca, qué milagro. Vamos, Jenny. ¿Qué culpa yo de la hoja, pues? ¿Y por qué no te trajo pululo hoja buena, pues? Mire, ve, se raja, no sirve esta. ¿O la cocieron demasiado? No sé, quizás cocía demasiado. Yo creo que mucho la pusieron a cocer. ¿Quién la coció? No, si al sol. ¿Quién la comolió? Al sol. ¿Eh? Y al final te quedó negra esta bozada, vos. Al sol me la pusieron. Ahora sí estamos la masa, mira. Nada que ver con la primera, Jenny. Sí. Saco, dame un par. Me traen un banquito. Para ponerlo. ¿Te llevan chile o frijoles, va? Sí, uno entero. Pero a hoja paja no les va a dejar trabajar. Es que no, Jenny. ¿Cuál? Un clarito que hay, creo que hay. ¿Plástico? Ajá. No, yo creo que es mejor que vaya, que mandes a Pella a cortar hoja. Esta creo que está sazona. Mira, a ver, esta hoja no sirve para estar envolviendo. No sé si la pusieron mucho tiempo allá o qué, pero está rajadísima. Todo me está saliendo mal hoy a mí. La verdad, sí. Parece inútil. Sí. Es que cuando está cocida está desaguada. El problema es que la hoja más que todo, mira, mi mamá cuando hace tamales, la hoja se la hace cocida. Ajá, pone agua a hervir y le tira con mucha agua. Encima. Sí, pero en el sol dice que la pusieron. No, es que en el sol esto es lo que pasa. Ajá. Como ella se requema. Uh-huh. Entonces como que se deshidrata, ajá, ¿va? Se deshidrata, entonces se cuesta mucho. Y el problema es que no vas a poder hacer los parejitos todos, te va a quedar uno más grande, otro más pequeño. Sí, porque está rajando. Demasiado. ¿Y con maleada lo mismo pasa? ¿En la plancha? Vaya. Ya te voy a decir volado, mamá. Pero sigan, si aquí te vale un montón de tamales de todos modos. Ya que venga, cuando venga aquella, que sea para la presentación más bonito. Sí, es que sí. ¿Qué chambre tenés aquí, mexicana? ¿De qué o qué? ¿De qué o qué? Ninguno. Es que rica está la pupusa. ¿Para qué sigo? Mi suegra. Yo creo que vamos a tener que contratar a la chiclín en la cocina. Y la Ismari 2 también. Nada más, bueno, eso es una mayonesa. Yo creo que está bien raro. Chale. De aquí con el dedo agarrando la mano. No, pues yo no sé si le he echado mucha porque. Hija, le sacaste el agua. Porque no se siente. Que no está cocido. Sí, no, se lo es. Con sal. Sí, lo exprimí bien. Vamos a ver. Puede preguntar a la Angie. Ahí lo pero la Angie, ¿a qué sabes a niña ahí criatura inocente de Dios? No, hay que decirte crudo, ¿verdad, repollo? Así como lo había hecho el sapo aquel día, así se siente. Y lo otro que creo que ya te pasaste de mayonesa. Pues sí, eso. La mayonesa es más que todo. Porque sí lo exprimí todo. Y este ya lo fui a lavar, que es donde lo tenía. Pero no sé qué más quiero echarle o algo para arreglarlo entonces. Porque de ahí sí está bueno y sí lo exprimí. Va, Angie, que ahí lo estuve haciendo así. ¿Con sal? Con sal. Pero bastante, lo exprimiste bastante. Sí, lo exprimí bastante. Porque le faltó un poquito. Hasta aquí, así, el gordo sí, sal. Lo estaba exprimiendo yo también.
Y ahí quizás un poquito de mayonesa que le echaste de más, pero... Pero no hay pepinesa. Eso vaya, está bueno. Un poquitito. Eso está, eso ¿no mate es más pálido que tu caries? Es que así lo... Bueno, ¿se lo puedo comer ya los bichos o solo de la presentación? Ahorita, es que si empiezan a comer todo, se va a hacer un gran desorden. No, pues sí, no, lo que vamos a comer, por eso tienen que apurarse, porque esto vamos a comer. Pues sí, mire, pues entonces... Es que a la hora de eso, vamos a comer todo, vamos a comer todo. Entonces ahorita no puede andar comiendo así. No, 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 dígale que no. Sí, desayunaron tarde. No, está bueno así ya. Desayunaron a las 9:30, hija, ¿cómo cree que va a andar con hambre? Así todo es. Todo el día pasaba aquí parada en mi brazo. Voy a echar músculo de un lado y uno del otro. Uh-huh. Pruébelo. Hoy ya está empezando. Pero falta que hierva todavía. Uh-huh, uh-huh. Si falta de que... De azúcar está bien. Okay. Le falta canela. En polvo y en raja le puse. Vainilla. Pero es que se enfría. Es que... Sí, va quedando. Ralito, sí. No, 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 eso no lleva. No sé. Sapo, venga a probarme esto, por favor. Entonces lo probé, pero le faltaba azúcar, le dije yo. Ajá, ¿y ahora? Yo lo siento como un poquito ralito. O no ralito, sino que como que mucha agua le echó. Sí. Quería un poquito más espeso, pero... Uh-huh. Pero menos agua siente, para que le sienta más sabor a harina, pero está bien. No tan ralo, pero sí, sí, ralito. No sé si canela, no, azúcar no, pero canela puede ser que tal vez un toquecito de canela, un poquito más. Es de polvo, ¿va? ¿Y este es el que dio? Oye, no, de raja. ¿Atol de qué? Que me ha chocado. Si este es la vieja. El tres cocimiento, como le llaman. Así le llaman también, va. Yo creo que es el mismo, yo es el de ese que compré en Ataco. Yo, ay, qué sabor le siento, yo creo que el de maíz tostado. Tres cocimientos le dicen, ajá. Pero bien, bueno, es el que mandó a hacer el Roberto Cepeda. Ah, cierto, cierto. Se juntaron a las viejas. Ajá. Dos veces le hicieron. Viejo, mi. No, pero, ajá, un poquito de canela, pero de raja nomás. ¿En esa? Mi cosa ya está, hijo. El casamiento. La sopita no la vas a botar donde guisaste la gallina. Esa es tuya. Ahorita, ah, me ponía a sofreír. Métale, porque la verdura y allí le ponía la verdura ya la está hecha. Ya está más simple. Sí. ¿Lo subimos? No, está bien. ¿Y la hoja que está bien? Blanco, pues, la línea que ha mandado para acá. No, ya con eso está bien, ya. Abajo, solo vejiga le vamos a poner en la esquina. Ah, tal vez. Vejiga y una en medio. Solo en medio y los tres, va. Ah, bueno, lo mucho que siento yo que ya le había echado chipilín a la Jenny, mucho chipilín. Viejo, ya ahorita estoy ya. Me dio una quemada. Bien, ajá. Cucharita. O sea, casamiento. Sí, casamiento de arroz con frijoles, básicamente. Sí, frijoles revueltos. Sabor también. Está bueno. Un poquito duro algunas partecitas del arroz, pero... Yo digo que siempre queda así, viejo, por la cosa. Pero está bien, porque queda más enterito. Hubiera sido precocido de cada más entero el arroz. Una hoja brillosa más. Va. Una hoja, un pedazo de esta, oiga. Mucho chile verde, quizás. Pero es cuestión de gusto. Tomate, cebolla está bien. Tomate, cebolla está bien. Solo el arroz que hasta algunos se sienten duritos todavía. Ah, serán los frijoles y los que los frijoles de la vieja son. Ah, los de la también los revolví de los de la Jenny. ¿Qué? Los frijoles duros, tuyos. Bueno, Ale, agradecer que te di. Pero yo te dije sopa, no frijoles. Los frijoles son los que están duritos. Yo no te dije que dejes que le echara los frijoles, yo te dejé la sopa. Pero... Está bien, está bien. Al final, tutorial. Va, que sirvió, usted no creía. No, es que también va, pero también se puede hacer así con separados los frijoles. Y siento yo que queda más conservadito, porque ahí... Sí, porque quedan fritos los dos. Queda más conservado. Ajá, y después le echa el arroz, pero ya el arroz tiene que estar cocido. Arroz blanco cocido. Porque el frijol va más frito, entonces agarra más sabor. En cambio, ahí se fríe junto con el arroz, pero no te queda bien frito.
como que los dos van conservados. Ajá. Y así, así más que todo se hace, pero el arroz curtido que le llaman. Ajá, que el arroz queda con la con el sabor a la sopa de frijoles. Con la sopa de frijoles, ajá. Pero es chivo como después el arroz con la sopa de frijoles en vez de agua. Sí. Ah, pues lo voy a poner ahí, viejo. Vaya, vaya, vaya. Hoy sí va, viejo. De la masa, sí, hoy sí. Hoy sí, como le digo a la Jenny, que ahora sí llene el sabor ya tamales pisque, sí, digo a masa pisque. Hoy, hoy sí pasó de. Te digo, échale más. No, está buena. Ah. Uh-huh. Está buena el sabor. La que no me gustó es la que le diste a la aquella, porque lleva mucho chipilín, como para que sea tamales de gallina. Mucho, mucho chipilín. Sí. Depende, a mí no me mucho. Es algo fuerte el sabor. ¿Qué te derritió? No. Quiero ver. Y lo otro que es mucha masa. Ahí, pues, ahí va a desperdiciar un montón de masa. ¿Ah? No, porque tú no vas a alcanzar para eso, quizás. Si es una guayinita, hija. Hacen tamales piques con eso también. Bueno, piques sí pueden hacer. Sí, que está buena, no es que. Sí, al final está buena la masa. Hola. Hello. Y eso es para los nuevos. ¿Quién me le metió? Basurita de hoja. Probemos. Yeah. Mexi, le echa sal a esto, ¿no va? ¿Eh? Un poquito. Yo sí, sabía, yo me acordaba. Ya tiene que estar, no creo que le falte más de cocerse. Que se enfríe. Más no voy a nada. ¿Ya? Sí, ya.